Esto es Lunes de Cinemateca. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa. Decir lo prometido es deuda, más que una frase común, Rocío, es cumplir un compromiso. Así es. Bueno, el compromiso que tuvimos la semana pasada cuando trajimos a Mercedes Ramírez y les hablamos, introdujimos el tema del documental Teodoro Quirós Castro, un hombre de otro tiempo, y ahora tenemos aquí también a Mercedes pues, para presentar el documental completo, Mercedes. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, ¿no? Pues yo quisiera que tomáramos en cuenta, ¿verdad?, que la forma como se hizo el documental, ¿verdad?, es a partir de una entrevista que es un eje, ¿verdad? Eje central, claro. Central. Luego, ¿dónde empieza mi trabajo? ¿Verdad? En la organización, ¿verdad?, no necesariamente cronológica, de la entrevista y el juego con algunos elementos que puedan romper el estatismo quizás de una persona sentada y hablando, ¿verdad? Entonces, yo pensé que hacía falta una pequeña narración, como lo dije en algún momento también, la vez pasada, de la que hilara, ¿verdad?, los cortes, el montaje, y esa es la voz del amigo que visita al otro amigo para que le ayude a recordar aquellos valores y que es el amigo el que tiene la necesidad, porque así fue la realidad, de encontrar respuesta al presente. Bueno, ese es un elemento. El otro es la música. Yo sufro mucho cuando no tengo quien me componga la música, porque en el proceso de montaje, en la edición, yo hablo sobre los temas y las emociones tal vez que rodean ese tema y se las planteo al músico. Y él transforma eso en una melodía, producción en otras, artística, ¿verdad? Sin musical. Duda. ¿Verdad? Y a veces estoy editando y la música me lleva a una imagen que yo no había pensado que corresponde, porque él sí captó como la emoción, ¿verdad? Y es muy lindo porque es un trabajo complementario. Bueno, la música fue compuesta por Bruce Chavarría. Bruce hizo también la música de la Ocarina de Cuesta de Mores. No siempre me puedo dar ese lujo, claro, ¿verdad? Siempre hay que buscar una contraparte que aporte, ¿verdad? A eso, ¿verdad? A ese aspecto con el que yo trabajo tan a gusto, ¿verdad? Con la parte musical. Lo otro fueron las fotografías de la vida de Don Yoyo y el material de archivo del Centro de Cine, el valiosísimo material que le da la credibilidad. O sea, cuando nosotros vemos las imágenes de los campesinos que ya han pasado por la lucha y que han creado Copesilencio, y que recuerdan cómo fue la intervención del ITCO. Y eso lo junto yo con fotografías de la vida y de la participación de Don Yoyo en esa lucha, ¿verdad? Es valiosísimo poder complementar el mismo momento con dos materiales de archivo de diferente soporte, ¿verdad? Y lo otro importantísimo para mí fue visitarlo a él y terminar como de redondear ese sentimiento que yo tenía, ¿verdad?, palparlo, conversar. Me acuerdo que el día que fuimos la primera vez, yo fui dos veces, una sin cámara y otra con equipo de la productora de Oscar Castillo, y la primera nos sentamos a almorzar a la 1:30 de la tarde y nos levantamos a las 10 de la noche de la mesa. Allá en San Pedro. En San Pedro, sí. Interesante. Y no recorrimos más que uno que otro momento por allí de la historia, ¿verdad? Pero bellísimo, ¿verdad? Y la segunda vez... Perdón, se me ocurre pensar, ¿no lamentaste en esa larga y rica conversación de 6 horas o más que hubiera una cámara por ahí? Sí y no, porque ya comenzaba a meterme yo ya había asumido el montaje, la edición, digamos, la autoría de lo que era la dirección.
Pero es el documental de Oscar, de alguna manera es la entrevista, es la vehemencia con la que Oscar le plantea las preguntas a don Yoyo, realmente reflejan una sincera preocupación por nuestro país, por el presente, ¿verdad? Entonces no quería como que meter un arroz con mango. Yo hubiera preguntado claro. unas cosas, ¿verdad? Oscar, que lo conocía, hizo las preguntas que tenían que ser, las que son emblemáticas, importantes, para entender el presente, ¿verdad? Porque para eso es el pasado, para entender el presente. Esa es la historia. Bueno, se me ocurre que no deja de ser un documental sobre don Yoyo, pero que también habla un poco sobre don Oscar Castillo, ¿verdad? Pues que sí. Hay algo también dentro de la producción que nos habla de quién es Oscar Castillo, el hombre que pregunta. Sí, el hombre que pregunta como costarricense, como responsable también de nuestra identidad y del futuro también que nos espera, ¿verdad? Es tan válido, ¿verdad? No es Oscar, es un costarricense no más. Que quiere encontrar respuestas. A lo largo de la entrevista que sostuvimos la semana pasada cuando presentamos los fragmentos del documental y hoy que lo vamos a presentar completo, también queda muy claro, Mercedes, esa unión de hecho que se da en el medio cinematográfico costarricense, que por ahí que la grabación se realizó en el estudio de Rafa Chinchilla, que Mercedes Ramírez aporta su talento, su trabajo de documentalista, Oscar Castillo da la idea y da la materia prima, el Centro de Cine, el Canal 13, Lunes de Cinemateca, en fin. Eso me parece muy estimulante para quienes, como nosotros, hemos estado trabajando en esta actividad, Mercedes, en comparación con otros sectores que no son tan solidarios, me parece a mí. Pues, vieras que yo me he encontrado siempre que esa solidaridad a la hora ya de... A la hora de los balazos, es que tengo una producción y no tengo cámara, ¿verdad? Bueno, sí. Me pasó en La Ocarina, porque además aprovecho para aclarar que en La Ocarina de Cuesta de Moras yo estuve 4 meses esperando porque se desocupara una cámara en el canal, ¿verdad? Y como no había cámara, entonces un día de tantos me encontré con Rafa y le conté y me dijo, pero yo tengo una cámara que te la puedo prestar. Y le dije, ¿por 15 días? Bastante claro. tiempo. Pues sí, por 15 días. Son colaboraciones voluntarias, ¿verdad? Tal vez le estoy haciendo mala propaganda porque van a caerle a Rafa. Rafa, pues está en la cámara, claro. pero él siempre va a ser solidario. Sí. Y con la grabación de la narración de Oscar, también son aportes totalmente solidarios, ¿verdad? Sí, y eso es muy lindo, ¿verdad? Y eso se aprecia, y porque un pequeño aporte es lo que hace posible. Sin ese pequeño aporte no es posible el todo. Y hay algo muy importante y es que se suma, es decir, suma de tal manera que cuando se ve la obra completa y el espectador que no tiene obviamente por qué saber todos los vericuetos o las peripecias. Los entretelones. Y los entretelones, al final ve una obra completa que es esencialmente el gran objetivo, Mercedes, que se tiene en este caso, ¿verdad? Sí, yo lo que traté fue como también de enamorar, que la gente se enamorara, se llenara de esperanza, ¿verdad? Como hizo Oscar al compartir la entrevista, pues yo también lo que hice fue agarrarme de ese impulso, ¿verdad? Y realmente don Yoyo me llegó muy profundo. Sin duda. Nos llegó don Yoyo muy profundo. Vamos a ver el documental completo. Me gustaría que lo presentara, Rocío. Bueno, muchas gracias, a nuestros Roberto. Televidentes claro. de Lunes de Cinemateca. En este caso, pues bueno, ya les habíamos hablado de ampliamente sobre la producción del documental, pero ahora tenemos la oportunidad de verlo completo. Entonces queda con ustedes Teodoro Quidós Castro, Un hombre de otro tiempo.
Ahí estoy viendo una matita de crecimiento carmelita, de color de cobre, ¿la ve? Esa matita hay que tenerle cuidado, ya no es el legítimo catuaí. Por algo está dando crecimiento cobrizo. Aquí hay una cobriza. Aquí hay también. Sí. Entonces esas las ponemos aparte porque queremos ver por qué esa mutación, por qué esa diferencia. A lo mejor en esa diferencia vamos a descubrir lo que don Gerardo ya ha descubierto en varias plantaciones, que tiene hasta de 80 fanegas por hectárea. Así es que en don Gerardo tenemos una institución nosotros y en otros agricultores, Romelio Rodríguez, por ejemplo, también. Tenemos el ejemplo de lo que sí hay que hacer. Por ahí hay un instituto que nos enseña lo que no hay que hacer. Por estas fértiles tierras del Valle del General, cuna de los pueblos indígenas Bruncas y Térrabas, fluyen grandes y caudalosos ríos. Un valle testigo de importantes hechos históricos: la construcción de la carretera panamericana, la revolución del 48, la huella de Alcoa, este valle también vio llegar un día a Teodoro Quirós Castro, don Yoyo. Llegó a caballo, recorriendo los viejos caminos de herradura. Venía de San José. Regreso hoy a la finca de este hombre de quien he aprendido mucho, a quien respeto y admiro, para recoger de su inagotable memoria las historias de un país que fue construido por hombres y mujeres visionarios y valientes. Antes de que se las lleve el tiempo. Don Yoyo, a ver, refresqueme la memoria. Aquí esto era caña. Primero fue pasto. Primero fue charralón, después pasto, que sirvió para sostener unas 30, 35 yuntas de bueyes para hacer los puentes de la carretera primitiva de emergencia financiada por el gobierno de los Estados Unidos. Ah, pero eso está hablando usted del año 40. 40, 41. Ah. ¿Usted le compró los que denunciaron? Sí, a don Pancho Barrantes Retana, que es de los Retana de Alajuelita, de los primeros colonizadores de Dota. Y luego le compramos a un indito a quien ya le tenían embargada la finca, le dimos lo del embargo, más una platica para él y que viviera ahí de por vida, don Chico Villanueva. Pero cuando ya un chico se fue, entonces se le dio algo más de la paga. Y llegaba y se quedaba viendo un coche en donde estaba Flor Isabel chiquitica. Y entonces decía, la esposa decía, y vaca que tener, regalar también, sí, regalar vaca. Ternera también. Y la yegua, regalar también. Entonces veía el coche a Flor Isabel chiquita y decía, Aragua Buy, es chiquita bonita, regalar chiquita también. Cuando el indito se dispara, a él le dijimos que ese es vivir de aquí de por vida, pero él se fue buscando montaña.
Juanita. Diga hola. Hola, corazón. Viendo naranja aquí de la finca. Buena. Hay que pagárselas, abuelo. ¿Qué es? ¿Ya viste? ¿Qué es ese chanchillo? ¿Es posible forjar ese carácter como el don Yoyo, es decir, si no fuera por su relación con la tierra? Es que don Yoyo ha sido de todo. Sí. Don Yoyo ha sido un excelente comerciante. En San Isidro en general, en la ciudad que es hoy, en ese pueblo, el mejor comisariato, el mejor establecimiento comercial era el de don Yoyo, de una sociedad que se llamó Schroeder y Quirós, ¿no? Y después don Yoyo inclusive fue hasta orero, comerciante de oro en Golfito. Y tuvo una anécdota terrible, se puso a fundir el oro y se le fundió el crisol y se le fue por un desagüe de la acera. Y tuvo que irle a pedir permiso al gerente de la United de desbaratar la acera porque ahí está todo su oro. No, don Yoyo ha sido excelente comerciante, muy bueno es. Puestos públicos. Primero, munícipe en Limón, cuando no ganábamos sueldo los munícipes. De esa municipalidad nació el germen que prosperó en la carretera rústica, de pedazos de tranvía unidos con lastre al ferrocarril, y estuve en la dirección de el colegio de segunda enseñanza, que eso me llenó de satisfacción, ver que Limón, la provincia olvidada y vejada, vejaciones tremendas, como el abandono que se hizo cuando los contratos de 1938, que quedó Limón desierto, y venir a presenciar la inauguración de un colegio de segunda enseñanza en la ciudad de Limón, la primera ciudad de Centroamérica que tuvo pavimentación en su totalidad, que tuvo servicio sanitario de cloacas en toda la ciudad. Esa ciudad olvidada nacía con el florecimiento de la enseñanza secundaria. Y de ahí, por Sácaro me saqué el Ministerio de Agricultura, que fue un reto para cambiar la modalidad de los contratos de banano. Hablando con don Pepe siempre decíamos, bueno, esto es porque Costa Rica está agachada, pero nosotros tenemos que tener altivez. Si ya don Pepe tuvo la altivez que tuvo, sigámosla teniendo. Entonces don Pepe me dijo, no quiere coger el Ministerio de Agricultura. Y yo le dije, deme un chancecito, voy a ir a Europa a ver cómo está la situación allá. Si tenemos apoyo de las bananeras europeas, podemos entonces poner a la United y a la Standard en regla. Y allá me encontré un buen apoyo. En la Embajada de París estaba Daniel Uber. Entonces nos fuimos para Hamburgo y allí el presidente de la Cámara de Comercio, que se llamaba don Walter Krasemann, nos dijo, aquí hay cuatro empresas bananeras que quieren banano que no sea de África, porque es muy malo. Ya se los convocamos. Y de ahí entonces hicimos el grupo de Cobal, Afrikanische Frucht, que eran Afrikanische Frucht, Allgemeine Fruchtkontor,
y forman entonces Cobal. Ya viniendo de paso para Costa Rica, pasamos a Miami y ahí nos fuimos a Jacksonville y la gente de Jackson, los bananeros de Jacksonville, muy muy buenos, dijeron, nosotros entramos. Toda esa revolución se hace por la gestión que don Pepe nos dio a Daniel y a mí con autoridad para empezar a atraer la competencia. Ya la competencia aquí, entonces se le dijo a la United, sentémonos a negociar. Y entonces el impuesto que había único era un... un colón por racimo natural que saliera. Entonces ese impuesto se sube a 2. Está exento de la renta. Entonces la United empieza a pagar por renta. Porque, y el contrato se bajó de 100 años a 50 años. Entonces me hace ministro de Agricultura don Pepe y ahí termino yo el mandato con él en el 58. En el 62, la comunidad del general pidió a don Chico que yo fuera diputado. Dicho sea de paso, don Chico, un fenómeno, ¿verdad? Un fenómeno en la política. Intachable. Es casi el único presidente sin ninguna tacha que ha llevado toda su magistratura sin absolutamente ninguna tacha. Nunca jamás se le ocurrió a don Chico infringir una ley, menos brincarse la Constitución como han hecho ahora con garrochas que tienen pues, potentísimas, ¿verdad? Para brincar Constitución y brincarse leyes también. Cuarto, convertir la igualdad ante la ley consagrada por nuestras constituciones políticas en igualdad real de oportunidades ante la vida. Y quinto, ofrecer la cultura como se ofrece el aire para llegar a crear el tipo de hombre nuevo capaz de aprovechar los avances materiales para el engrandecimiento de su espíritu. Bueno, le pidieron que yo fuera diputado y don Chico me puso en el puesto segundo de la papeleta por San José y sacamos en el general sacamos más del 85% de la votación. Yo fui diputado, mal diputado, iba muy poco. De toda esta jerga bananera me quitaba tiempo. Ningún diputado ha ganado lo que yo gané ahí. Había meses sin dieta. Yo no, nunca pedí permiso. Entonces me rebajaban las dietas. No me rebajaban dietas, no me las ganaba. Recuerdo también, yo estaba muy chiquitilla en esa época, cuando devolvió un sobre. Un sobre que sí. Le pasaron lleno de plata. Sí. Y simplemente pidió la palabra, o creo que estaba en el directorio, y dijo, al que se le olvidó un sobre en mi curul, aquí lo tiene, que lo recoja. Seguro lo recogieron los ujieres, ¿verdad? Porque nadie se iba a atrever a recogerlo. Pero así fue. Ese ha sido el papá político, el papá en la política que hemos tenido. Y ahí me interesó mucho renacer un proyecto que no se le debe a Liberación, que es el ITCO. El ITCO se le debe a Villalobos. ¿Cómo se llamaba aquel muchacho? Guillermo Villalobos. Villalobos Mariachi. Guillermo Villalobos Arce. Sí. Guillermo es el que saca del Ministerio de Agricultura, donde vemos estructurado un departamento agrario muy bien hecho, con Romilio Rodríguez Arce, con un muchacho, el negro que, y Claudio Escoto León, sí, ahí se ve estructurado un departamento agrario de primera, con asesoría legal y social muy buena. Y cojo el ITCO con problemas que tenían solución. Ahí había solución porque había honestidad en la gestión pública. Sí había honestidad en la gestión pública, excepto los chivos negros, los judas que siempre se meten en toda parte, ¿verdad?
Yo recuerdo que había muchas manifestaciones de campesinos, tomas de tierra, había mucha efervescencia en ese sentido. Y yo hoy en día no siento nada de esa efervescencia, o tal vez es que no me entero. Bueno, en primer lugar, había mucha tierra abandonada, mucha tierra que no se explotaba y que los campesinos iban ocupando. Y había campesinos que tenían, como el caso de la vaca y la vaquita, 15 y 20 años de poseerla y no tenían seguridad de su tierra. Por eso el ITCO tuvo que entrar ahí contra todo lo que fue la cúpula política. Porque la cúpula política más bien auspiciaba un acaparamiento de extranjeros que pagaban muy bien a ciertas gentes y que llegaron hasta meter a los campesinos a la cárcel. ¿Usted se acuerda de eso? Sí. 80 familias quedaron sin cabeza de familia porque lo metieron a la cárcel con la guardia no solo rural sino la policía metropolitana. Y ahí entonces fue cuando hubo el enfrentamiento, que al fin de cuentas ganamos la batalla, la gente del ITCO muy maltratada por las altas autoridades. Encarcelado, entonces fue cuando ya entonces apareció la intervención del instituto, porque ya era un caso irremediable y tenía que aparecer de cualquier manera. Y así fue pues que firmamos un contrato con el gerente del instituto para formar cooperativa y para que se pusiera la desencarcelación de todas las personas. Cuando yo volví me encontré con que Domingo García me dice, mira, aquí vino don Pepe con 3 ministros para pedir la destitución suya. ¿Y qué le parece a usted si no hacemos acta? Y le dijo, ¿cómo que no hacemos acta? No es acta, tiene que quedar. Si quiere se la doy, para que estudie algo interesante. La destitución terminó en que la junta directiva se quedó apachadita, pobrecitos. Pero Rodrigo Chávez salta y dice, no, la cosa no es así, como está pintándola Carlos Manuel Vicente. La cosa es así, 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 así. Y que lo testimonie el jefe del departamento legal. ¿Cuál es cómo es la situación? Ya dijo, llamemos a fulano de tal que fue el que vapuleó, el coronel que fue el que lo sacó del jeep del ITCO y lo vapulearon. Llamemos a fulano de tal, al otro. Entonces don Pepe ya se echa para atrás. Y don Pepe dice, no, yo conozco a Yoyo Quiroz, conozco a la familia. Y no quedó en nada. A los 3 días me llama uno de los ministros y me dice, ¿qué embarcada nos dio aquel fulano de tal? Así es que perdóname. Uno era Charlo Solórzano y el otro era Fernando Batalla. Y el otro ministro era el malo, Carlos Manuel. A mucha honra para mí. Yo les dije a Fernando y a Gonzalo, me honra que ustedes vengan a disculparse. Y me honra más que ese carajo sea enemigo mío. ¿Por qué esas situaciones no se dan hoy en día? Porque en mucho el mismo IDA, el ITCO y el IDA, en mucho, ha ido solucionando problemas. Bastantes problemas se han solucionado. Por ejemplo, los problemas del lugar, de la zona de Quepos, se solucionaron en mucho con la cooperativa de Silencio, que es una maravilla. ¿Sí? Y han sido maltratados por el clima, por las inundaciones y por
a veces falta de apoyo. Es que ya no hay necesidades, ya no hay campesinos, ya no hay necesidades de tierras. O es que eso se aplacó, o es que cambió el país, o es que ya la agricultura no importa. ¿Qué fue el cambio que se ha dado en los últimos 30 años? El cambio es completamente estructural, ¿verdad? El cambio es estructural. Vea usted que aquí ya las remesas que vienen de los Estados Unidos superan al valor de la caña. Si usted ve caña, con esfuerzo y sudor y plata metida por todos lados, ¿verdad? Nosotros no hemos tenido quien pelee por los agricultores. Esperamos que alguien coja esa bandera. Y esa esperanza está en estas generaciones. Pero es posible en un mundo donde pareciera que ha caído en manos más de especuladores que de productores. Más de manipuladores, digamos, ¿verdad? Porque usted lo vio en el caso de la producción de frijol. En otras épocas, la producción de alimentos y el consumo de alimentos se rigió por una institución benemérita que se fundó en agosto de 1956, que se llamó Consejo Nacional de la Producción. Pasa. Una entidad que existió, que nació en las juntas rurales de crédito del Banco Nacional, apadrinada siempre por el gran don Elías Quiroz Salazar, por Elías Soley Carrasco, el papá de Elías Soley Soler, y por Elías Asofeifa. Ahí nació, en esa junta, nació como un apéndice de los préstamos a los agricultores, nació el Consejo de Producción. Yo fui miembro de la Junta del Consejo de Producción. Lo inauguramos reforzando los grandes pilares de una institución que hoy día da lástima, porque la tienen completamente anulada, y la tienen anulada los intereses creados. El Consejo de Producción nace sobre dos bases fundamentales, que es fomento de la producción. Don Oscar, siembre usted su arroz, que ya no se lo van a pagar a como le da la gana al mercader que anda ahí con el camión y la plata. Vamos a pagarle su arroz, que según el estudio de costos de nosotros, que lo hemos hecho bien hecho en el Consejo, con agrónomos y economistas de verdad, ya determinamos que el costo puede ser tanto. Y entonces, para usted, si usted no lo está obteniendo ese costo, vaya al Ministerio de Agricultura y ahí se asesora para que lo pongan a producir eficientemente. Entonces la vamos a pagar 40 colones por el saco de 160 libras de arroz. A la señora de casa le decían, bueno, el arroz lo estamos pagando a 40, tiene de beneficiado tanto, la pulpería tiene que dárselo a tanto, y si no, si el pulpero le cobra más, vaya al estanco. Y ese estanco tenía venta al por mayor, que lleva a un elemento muy importante en una sociedad, que es el pulpero, que se ha ido acabando. El pulpero es un término medio que lo conoce a usted y porque usted es bueno, le da fiado. A Yoyo Quiroz, que es un vagabundo, no le da fiado. Ya entonces ahí hasta se establecía algo muy importante en una sociedad, de saber quién es quién. Pero ahora, ¿cuál es la situación? Oye, el Consejo, yo le preguntaría a cualquier campesino que qué es el Consejo, ninguno sabe.
¿Por qué? Porque no se ve. En cambio, en el presupuesto sí se ve un hueco grande de una burocracia de la de arriba que están ganándose un sueldo que no merecen. Y don Yoyo, ¿qué piensa usted de ese Partido de Liberación Nacional que cambió esta sociedad costarricense en los años 40? Pero es que 50? Ya no hay Partido de Liberación Nacional, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay ahora? Eso no es partido ni Liberación Nacional. ¿Qué es lo que hay ahora? Eso es un club de gente de negocios. Y un negocio grandísimo es la ayuda estatal, ¿verdad? Repartirse 30 mil millones de colones es un negocio mejor que el café y mejor que hacer guaro. ¿Y qué esperanza entonces usted ve si no hay un partido político ideológicamente? ¿Para dónde va este país hoy en día? ¿Para usted, para dónde va este país en este momento? Tiene que suceder algo anormal, como sucedió cuando los Tinoco, ¿verdad? Que salió algo y que los eliminó. Tiene que suceder algo anormal que sucedió como el 48, ¿verdad? Porque por lo normal yo no le veo remedio. ¿Verdad? No, no se le ve remedio. Yo, para usted. Entonces, ¿qué remedio TLC, podemos la tener? La aprobación del TLC, para usted, ¿sí? ¿Significa un modelo nuevo, diferente de país? Es que si fueran tratados libres, pero no son libres, son tratados muy amarrados. Porque sí tenemos que negociar con todo el mundo, siempre que sea una negociación ética, legal, justa, limpia, no por debajo de la mesa, ¿verdad? En este momento, ¿qué se sabe de la entrega del Recope después de haber invertido tantos millones de dólares en reformar esa maquinaria que hay ahí y que vale mucho? ¿Qué se sabe por qué se entrega eso a la República China? ¿Mediante qué? ¿Quién la autorizó? Entonces, hay que ver eso. Tenemos que negociar con China, claro que sí. Y entonces tenemos que exigir precio y calidad. Y transparencia. Y transparencia, ¿verdad? En la máquina del tiempo, ¿cuánto habremos conversado? ¿Tres horas? ¿30 años? ¿O quizás 100? Repasamos hoy hechos de una vida que a los 96 años no da señales de agotarse y me gustaría saber cuál ha sido su fórmula. ¿Qué experiencias personales formaron ese carácter? Don Yoyo, su papá quedó huérfano, ¿verdad? ¿Y usted? Yo también. Papá quedó huérfano de 12 años y yo de 13 años. Cuénteme, ¿qué pasó después de que quedó huérfano? ¿Perdón? ¿Qué pasó después de que quedó huérfano usted? Bueno, quedé huérfano en diciembre. En marzo fui al liceo. Y en el liceo me recibieron con mucho cariño los... Por ejemplo, don Eduardo Zamora Ulloa, que era el secretario, había sido compañero de papá chiquillos de escuela. Don Fernando Carrillo Castro era tío político mío. Don Alejandro Aguilar Machado era como de la casa de Teomadeo. Don Miguel Ángel Dávila era casado con una pariente de papá. ¿Y cómo se sostenían? Así es que yo llegué al liceo y me consideraban como un chiquillo que podría tener problemas, que dichosamente pues no los tuve. Al terminar el primer año, Claudio habló con primos hermanos de mamá, que eran los Celedón Castro, don Jorge y don Roberto.
que si tenían algo que hacer para mí en las vacaciones. Yo había sacado buenas notas. Este comportamiento de la tarjeta de honor siempre lo tuve en la escuela, con mucha modestia, sin hacer alarde. Cuando llegó octubre, don Roberto Celedón dijo, ya está entrando café al beneficio de Monterredondo, de la intermedio de la bajura. Necesito a alguien que haga recibos y que lleve el libro de contabilidad de los clientes. ¿Por qué no me dan a Yoyo? Le dijo a mamá. Entonces fuimos a hablar con los profesores. Entonces me fui a fines de octubre para Monterredondo. Y ahí hice carrera ya en contabilidad. Me gustaba llevar cuentas. Por ejemplo, los recibos de café dejaban copia. Y esos recibos se sumaban y tenían que dar con las cuentas del libro mayor en que se llevaba la cuenta de cada productor. Y eso costaba llevarlo, ¿verdad? Cuando ya salí de bachiller, entonces pensé en qué hacer. Y yo quería ser ingeniero. Me gustaba la carrera de papá y no éramos malos para matemáticas. Nos gusta todavía. Y no había cómo. Pero había derecho y había farmacia nada más. Pero había la primera camada que había en que daban ya ingeniero agrónomo. Yo fui a la Escuela de Agricultura. Gloria estudiaba en el Colegio Señoritas y yo estudiaba en el liceo. Y para ir al liceo hacíamos una parada para juntarnos una pacotilla. La parada era en la casa de doña señora Brenes de Facio, la mamá de Rodrigo. Y ahí Rodrigo jodiendo y bromeando, ahí parábamos 4 o 5, Memo, Ramos Valverde, Carlos de la Espriella, bueno, los muchachos de por ahí, el barrio Moncho Herrero, los muchachos del barrio Amón, esperábamos un ratico, y en eso venían las del colegio. Y allí venía entonces, me llamó la atención de una que venía siempre como capitana. Pero bueno, la vine a conocer cuando hubo que elegir el representante ante el Ministerio de Educación de los colegios de segunda enseñanza. Nosotros queríamos que fuera el famoso 33, el Colegio Señoritas a Clarodilia Vargas Facio. El liceo era el más grande, éramos 500 votos. El Colegio Señoritas eran 400, 450. Aún contando con el Instituto de Alajuela, no hacían ellos. Entonces se fueron Clarodilia y Flori donde el ministro de Educación para que le diera
participación a los universitarios. Y dijo que sí, con más razón. Se peleó Jorge Calvo Astúa, que era el adalid nuestro, con la adalid del colegio, que era Flori. Y dijo, un pleito tremendo, que duró 2 semanas. Con el tiempo me fue simpatizando y entonces ya nos hicimos novios, estando todavía ya al final del liceo. Ella se fue luego para Nueva Orleans. Luego se fue para Nueva Orleans y cuando volvió nos casamos. Ha sido muy difícil ser hijo único. ¿Difícil? Sí. No. La forja moral de don Yoyo, la forja del trabajo, todo este valle de General y Parrita y Quepos y el Caribe, el Cerro de la Muerte lo vio pasar a caballo. Eso es una forja muy dura y a uno le corresponde como hijo. Pues nunca poder superarlo, pero sí estar ahí tratando de ser alguito parecido. Entonces sí es difícil, sí es duro. Contra toda la bondad, o a favor toda la bondad de don Yoyo, toda su honradez, toda su base moral, que entonces lo hace un poco más fácil, mucho más fácil. No sé, es que yo lo veo como tan... como una persona como tan transparente y tan sensible, que aunque él siempre ha estado aquí y nosotros allá en San José, vos venís, hablás por encima del tema, X problema, X lo que sea, y él lo capta inmediatamente y te entiende y se pone a tu nivel. Cada vez que uno conversa, yo personalmente hablo con don Yoyo, salen las cosas buenas por todo lado, pero además salen un montón de retos. Porque todos los días tiene retos. Don Yoyo con su edad, todos los días se enfrenta a un reto distinto. Y uno como hijo y dice, uno, puta, ya yo me estaba acomodando, ya yo estoy medio tranquilito aquí, a la puta. Y en el caso mío, que me lo preguntan, pues tengo que decir que así fue tantas veces que a uno le dicen, ah, vos sos hijo de Yoyo. Y ya eso es una puerta de entrada. Ya eso es una carta de presentación muy valiosa. Entonces, ahí hay una gran facilidad, por así decirlo, para contestar tu pregunta o para contestar la pregunta. Entonces, sí, si volvemos a la pregunta, si ha sido fácil o difícil ser hija de don Yoyo, para mí ha sido muy fácil. Y con la dificultad, fácil, con la dificultad de quererlo imitar y, como dice Beto, parecernos a él un poco. Porque no le cuesta, llega, no, cuesta mucho. Cuesta llegarle. Sin embargo, solo poder decir que es a la única persona en mi vida que nunca lo he oído decir estoy cansado o qué pereza. O sea, son dos palabras que en el vocabulario de mi papá no existen. Y ya con eso, qué menuda tarea tenemos.
Nunca, si ha estado cansado, no lo ha dicho. Y si algo le ha dado pereza, tampoco lo ha dicho. Es un suegro excelente. Hay mucho que decir, pero para mí la mayor parte se centra en el amor que nos da. Otra. Bueno, yo tuve la dicha de tener a don Yoyo viviendo con nosotros en Guápiles, en la finca, y aprendí muchísimo de él. Siempre desayunábamos y los desayunos se prolongaban hasta por 2 horas por estar oyendo todas las cosas que él nos contaba de sus vivencias. Así es que una persona excelente, querida por toda la gente que uno ha oído de él. Y yo creo que hablar de don Yoyo no termina uno así como tan fácil. Hijos, 6. Uno que murió en un accidente, Hernán. 6. Eran 4 hombres y 2 mujeres. De nietos son 21. 8 y 13. 8 y 13. Flori vivía claveando porque no habían seguido. Porque a Flori no le gustaba que fueran 8 hombres. Quería que fueran 13 mujeres y 8 hombres. Pero cuando vinieron los bisnietos, vino la revancha, porque son 33 bisnietos y son 21 muchachitas y 12. ¿Quiénes siguen? 12 hombres, 33 son. ¿Cómo le gustaría a usted que lo recuerden? Que recuerden de usted, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Que viví feliz de que ellos hayan nacido en primer lugar, de que hayan tenido padres y madres ejemplares, todos. Y que sigo siendo considerado como un hombre completamente satisfecho y enteramente logrado. Los logros que yo he tenido son enormes, porque la familia que tengo es una familia ejemplar. Y alrededor de esa familia hay una aureola grande de gentes que hay que apreciarles y agradecerles también su amistad. ¿Cuántos proyectos que ustedes, que son un poquillo mayores que yo, saben más? ¿Cuántos proyectos ha tenido en su vida? ¿Cuántos han sido exitosos? No sé. ¿Cuántos han fracasado? No sé. Pero siempre ha estado con algún proyecto. Es impresionante. Y solo eso, no solo para nosotros, sobre todo para la otra generación y la otra que ya anda por ahí vacilando. Eso es un ejemplo. La vida sin proyectos no vale la pena. Y ese es el guapo. Aunque logren callar mi voz, yo seguiré luchando por regalarte un mundo mejor. Soy hombre de otro tiempo. Oh. Soy hombre de otro tiempo. Oh. Te regalo el sol y la luz. Regalo mi salida al mar, porque yo sé que es contigo, mi amor, que mi vida yo quiero pasar. Soy hombre de otro tiempo. Oh. Soy hombre de otro tiempo. Oh.